Para tan bonita,
Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que esta agua bendita les recuerde el bautismo que recibieron. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre,
El Señor que viene a salvarnos esté siempre con ustedes. Hermanos, estamos en el tiempo del Adviento, preparándonos para celebrar la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Y en estas festividades, hoy acompañamos a José Manuel González López y María Adame Campa, que vienen a contraer matrimonio, a unir sus vidas delante de Dios y delante de la Iglesia. Todos juntos vamos a pedir para ellos que el compromiso que van a establecer en este día se mantengan siempre firmes y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Vamos pues a celebrar nuestra Eucaristía haciendo un acto de fe para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Iniciamos nuestra celebración con el canto de Gloria. Al Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendito.
Santo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es el Señor y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios: hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua de la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Al año se casan 5,
del tiempo que tengo, pues son los que se casan. Por ahí en un agosto, y ahora 4 en la Navidad. 2 del cuidado, y pues ellos de Tlalgozado, aquí de estas comunidades, pero son 5 al año. Por eso el señor obispo está estudiando si dejan sacerdote aquí, en la parroquia de Tlalgozado, porque es una parroquia muy chiquita, y luego además, pues la gente no se quiere casar. Viven juntos, sí, muchos, porque niños sí nacen. El libro de los matrimonios ahí en la parroquia, pues les puedo asegurar que está casi desde el padre José Lín, por ahí. Desde entonces no se ha podido llenar un libro. Pues tiene casi 200 hojas. ¿Cuándo lo llenamos? Cada año, día 5, pues no se llena. Y eso habla mucho de la crisis del sacramento. Fíjense qué curioso. Ahora los que se quieren casar son entre hombres o entre mujeres. Eso sí, están bien animadotes a casarse, a que les den el sacramento. Ahorita hay una discusión muy fuerte en la iglesia, a punto de que se haga un cisma, porque ahí el Papa sacó un documento donde se habla de bendecir a las parejas del mismo sexo, no de casarlos, no de darles el sacramento, simplemente de bendecir. Pero hay una discusión fuerte porque los teólogos dicen que no se puede bendecir lo que está en pecado. No son sujetos de la gracia de Dios por vivir en pecado. Hermanos, ¿por qué no se casan en este tiempo? Porque hay una gran crisis. Hay muchas razones, pues cada matrimonio tendrá sus razones por las que no se quieren casar. Muchos dicen, pues vamos a calarnos, a juntarnos, para conocernos, para ver si esto funciona. Vamos a calarnos a ver si de verdad nos amamos. Hay muchas razones las que dan los esposos. Pero lo más curioso es que a veces en la calada queda. Muchos se separan. Y los que la llevan son los hijos. Y entonces tenemos matrimonios disfuncionales que no funcionaron, que no pudieron convivir como esposos, y crece uno con problemas emocionales, sobre todo los hijos. La falta de afecto, de cariño, por no tener al papá. Madres solteras que sacan adelante a sus hijos, padres que se desobligan en no educarlos, en no cumplir con su obligación. Lo cierto, hermanos, es que la situación está complicada y está en crisis. Hoy la lectura del Evangelio, y la primera lectura sobre todo, nos dice que Dios fue el que formó el matrimonio, la familia. Creó al hombre, creó a la mujer. Cuando creó al hombre, se sentía solo y le formó a la mujer. El matrimonio tiene su origen en Dios. El matrimonio no es fruto del capricho de los hombres.
Es una vocación. Y cuando decimos que es vocación, quiere decir que nace del corazón, que se siente. Por ejemplo, Adán dice: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. A esto se le llama principio de identidad. O sea que no te puedes casar con cualquiera. ¿Con cuál te vas a casar? Con aquella que tú dices: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta es mi media naranja, esta es la mujer que me va a hacer feliz y que yo voy a hacer feliz a ella. Eso se siente en el corazón. Eso nace como un despertar, como un sentimiento silencioso que va brotando y que va madurando. Para eso es el noviazgo, para que se conozcan. Para eso es el noviazgo, para que maduren en su relación. Y ya desde el noviazgo, la mujer tiene que ir viendo al hombre, conociéndolo. Hay personas prepotentes, hay esposos autoritarios o mentirosos, o que no tienen el carisma de ser fieles, que te mienten con mucha facilidad. Después del matrimonio dice: pues es que no lo conocí, me dio otra cara. Pero para eso es el matrimonio, para conocerse, para ponerse pruebas y darse cuenta si de verdad quieren formar una familia. Entonces, hermanos, la familia tiene su origen en Dios. Principio de identidad: esta sí es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Segundo principio: la unidad. Dicen que el que se casa, casa quiere. A veces preguntan: padre, ¿qué necesito para casarme? Pues primero, una novia. En segundo lugar, que tengas casa, que tengas trabajo estable. No que trabajes una semana y otra no, o tres no, porque te vas a echar responsabilidades. Se necesita el alimento, el vestido, la escuela de los hijos, la atención médica en la familia. Son muchas cosas. Por eso, hermanos, muchas veces los matrimonios fracasan. Mejor se separan, porque vivimos en un tiempo, en una cultura muy exigente, que tenemos que estar a la altura, tenemos que consumir, tenemos que comprar. Más antes la gente era feliz y no tenían tantos lujos, ni comprabas pañales, la mujer lavaba y se iba al río y lavaba, y tenían muchos hijos y a todos los atendían y eran felices. Qué triste, ¿no? Que ahora los esposos no pueden con uno, con un hijo sacarlo adelante, que ahora necesites de muchas cosas para ser feliz. Las cosas no lo hacen feliz a uno. Lo que lo hace feliz, pues es el amor de Dios que se da a los corazones, y que ese amor lo tienes que compartir. Entonces, hermanos, principio de unidad. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa. Principio de indisolubilidad: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Todos los que se casan no se pueden divorciar. Cuando el Papa le manda una cartita y le dice: nosotros queremos que nos dé el divorcio, no es que exista el divorcio. Lo que existe es la nulidad de su matrimonio. Y un matrimonio es nulo porque hay impedimentos. Hay cosas que hacen inválido el matrimonio. Por ejemplo, que se casen muy chiquillos, menores de edad. La mujer debe de tener 16 años,
y el hombre 18 es la edad mínima para casarse. Si se casan de 14, se necesita permiso del obispo. Pero si se casan así, pues es un impedimento. Su matrimonio no es válido. Aunque los haya casado un padre y lo hayan celebrado como es, pero no vale. Otro impedimento más antes, se robaban a las novias a fuerza, en contra de su voluntad. ¿Cuántos matrimonios inválidos? Del baile llegaba el hombre en el caballo y la subía al caballo y se la llevaba. A veces llevaba a sus amigos que le ayudaran. Es un rapto, es raptar a la novia. En nuestro tiempo es un gran delito. Pero quien se casa en contra de su voluntad, su matrimonio no vale. Cuando engañas a la pareja, que inventas cosas para engañarlo, para atraparlo, el matrimonio no vale. Y así les puedo mencionar 30 impedimentos, todos los que se encuentren, que hacen inválido el matrimonio. En esos casos, pues sí, el Papa dice, pues sí, que se separen. Se descubrió que su matrimonio era inválido. Pero cuando el matrimonio se celebra libremente y las personas ya son adultas y lo han pensado bien, pues es difícil que se dé la nulidad. Bueno, hermanos, pues vamos a proceder a casarlos, a que ustedes expresen libremente su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar del Señor para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen. Y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, yo les pregunto, José Manuel y María, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a amarse en su matrimonio durante todos los días de su vida? ¿Están dispuestos a educar y a engendrar los hijos que Dios les dé? ¿Están dispuestos a recibir de Dios, a cumplir las responsabilidades del matrimonio, de amarse y respetarse todos los días de su vida? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. De José Manuel, que acepto a ti, María, como mi esposa, prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María, que acepto a ti, José, como mi esposo, amar, prometo serte fiel en lo próspero, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su voluntad, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si aceptan los padrinos y amigos y amas y la mancuerna. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor. Y que estos anillos y estas arras y esta mancuerna, signo de fidelidad y de ayuda mutua,
Les recuerde siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como signo de temor, de mi fidelidad, como nombre del Padre, no del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. José Manuel, recibe este anillo como signo de temor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Ya son esposos, se van a poner de rodillas y ahora sus padrinos ponen la mano fuerza. Y también es el momento de entregarle su Biblia, lo que les van a presentar. Los padrinos prenden sus velitas del cirio. Aquí tenemos el cirio de este lado. José Manuel y María, por la Iglesia Universal y por todas las familias, por toda la familia humana, decimos todos, te rogamos, Señor, para que Dios les conceda a José Manuel y María salud y paz, trabajo y alegría. Oremos. Para que apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica. Oremos. Para que viviendo en la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana. Oremos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, oremos. Para que los papás de José Manuel y María se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el cumplimiento de sus esfuerzos por educarlos, roguemos al Señor. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, roguemos al Señor. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración por los nuevos esposos, José Manuel y María, para que consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Cristo nuestro Señor, pueden sentarse. Thank you.
con alegría y protege con tu amor materno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora todos juntos vamos a entonar la oración que Cristo nos enseñó. Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado.
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz. Cumplido a tu bien, Señor, y no
participar de tu mesa. Concede, Señor, a José Manuel y María, que acaban de vivir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclina la cabeza para recibir la bendición. José Manuel y María, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos todos. Amén. Que el unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Usamos un fuerte aplauso.
Thank you.